departamental Arley ya también se está preparando algunas invitaciones. ¿Qué se tiene desde la Asamblea? Pues por ahora conocemos que fue convocada para un periodo de sesiones extraordinarias entre el 8 y el 31 del mes de mayo. Y pues en este periodo lo que se ha dicho es que se retomarán unos proyectos de ordenanza que quedaron pendientes del periodo anterior de sesiones ordinarias, entre ellos uno que trata sobre las modificaciones que se está haciendo y ajustes al Festival Internacional Yurupari de Oro, y otro que trata sobre unos traslados presupuestales al presupuesto general del departamento. Vamos a escuchar al diputado William Ramírez, presidente de la corporación, lo que nos manifiesta al respecto. Arley, muy buenos días. Sí, fuimos convocados a sesión extraordinaria según la resolución número 019, en donde pues se quedaron dos proyectos pendientes en comisión, ya en la comisión segunda. Dentro de un nuevo proyecto para estas extraordinarias que van del 8 al 31 de este mes, y pues que buscan, digamos, de articular más la acción que tienen las comisiones y dar más tiempo para que se puedan aprobar estos proyectos o desaprobarlos en su momento si se requiere. Se quedó el proyecto de la ordenanza número 627, que es por la medida del cual se modifican algunos aspectos importantes del Festival Yurupari. Se le da más participación a los artistas locales, se le da más importancia y relevancia digamos, a la industria hotelera, al turismo, a todo el tema de restaurantes. Y también pues está el proyecto de 627, donde se deroga el artículo número 3 de la ordenanza número 327, por medio del cual se le da la posibilidad a la Secretaría de Vivienda y PDA de poder modificar algunos aspectos del proyecto de vivienda que se va a realizar ahí por detrás de la Secretaría de Obras Públicas Departamentales, y pues que en estos momentos está dentro de la comisión y se está estudiando. Dentro de un nuevo proyecto, que es el proyecto número 239 del 2016, que tiene una modificación, la 378 del 30 de abril del 2019, por medio de la cual se modifican algunos aspectos importantes para el Fondo de Educación Superior, que le da la posibilidad a algunos jóvenes que ya han terminado su bachiller, pues que se presenten por medio del fondo para poder que tengan la posibilidad de entrar a cursar estudios superiores. En sí, a grosso modo, son dos que ya están dentro de comisión, y pues el último, que es un proyecto nuevo, pues hay que mirar y revisar cuál es la unidad de materia para poder entregarla a la respectiva comisión. ¿Y esas modificaciones que se hace al proyecto de ordenanza de Yurupari de Oro, se incrementa con ello el presupuesto para la realización de este evento? Sí, se le da un poco más de presupuesto al gobernador con el objetivo de que se pueda articular mejor con los artistas locales, que se le pueda dar más participación, digamos, a lo local, a lo nuestro, y pues en ese orden de ideas pues hay que modificar un poquito más el presupuesto. ¿Y en cuánto ascendería ese presupuesto para la realización? La verdad está en comisión, todavía se está estudiando, pero el tema no varía mucho los números. No me atrevería a decirle a usted un monto, pues porque todavía no ha salido de comisión, no ha llegado a plenaria y todavía está siendo discutido. Pero pues apenas tengamos la ordenanza, de una vez nosotros le vamos a comunicar a toda la prensa de qué se trata el proyecto y en qué consiste todo el monto y los rubros. Bueno, presidente William Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora en esta información. Muchas gracias. No, gracias a usted y a todo el equipo de prensa de Barandúa Estéreo. Que Dios me los bendiga y gracias por tenerlos en cuenta e informarle esto a la comunidad.